tal, amigos? Muy buenas noches y bienvenidos a una edición más de su Noticiero Central. Mi nombre es Isabel Gutiérrez y el día de hoy los voy a acompañar en la conducción. Empezamos desde muy temprano y nos dirigimos hasta la Dirección Regional de Educación, donde pudimos conversar con la profesora Daisy Cuba acerca de este proyecto tan importante como es el PER, Proyecto Educativo Regional. Vamos a ver cuál es el avance y también cuáles son las funciones que tiene el COPARE, ella presidiendo este Consejo Regional. Veamos. Directora, la profesora Daisy Cuba, para que nos dé algunos alcances de cómo van ya estos talleres finalizados y también los que se vienen para el proyecto educativo regional. Buenos días con todos, agradeciendo la oportunidad y el espacio que se me brinda para poder efectivamente compartir información importante que tenemos desde la Dirección Regional de Educación respecto al proceso de evaluación y actualización de nuestro proyecto educativo regional. Toda vez que el proyecto educativo regional es el documento, digamos, es el principal documento, es el principal instrumento de gestión educativa en la región de Moquegua. Entonces, contar con este instrumento resulta vital, porque si no contamos con este documento, ¿bajo qué orientación vamos a desarrollar la gestión educativa en la región hasta el año 2030, ¿no? Entonces, es un documento orientador, es un documento de planificación y es el principal instrumento de gestión educativa en la región. Por lo tanto, desde allí es relevante su importancia y es indispensable contar ya con el nuevo proyecto educativo regional, toda vez que el anterior proyecto ya feneció su vigencia el año 2021. Entonces, el proyecto educativo regional que estamos en este momento en proceso ya de actualización, está proyectado al año 2030. Dentro de este proyecto, ¿cuáles son los objetivos que usted ha encontrado, ha identificado? Mire, elaborar la elaboración o la actualización del proyecto educativo regional tiene como principal objetivo esto, el de contar con un instrumento de gestión educativa regional actualizado, ¿no? Que oriente a través de políticas educativas regionales para que nosotros podamos, todos los actores educativos podamos trabajar bajo una lupa, bajo un faro, bajo un documento de guía, ¿no? No trabajar en forma, digamos, improvisada, desorientada, porque no estaríamos apuntando a ninguna política educativa, ¿no? Además que este proyecto educativo regional tiene que también estar alineado al proyecto educativo nacional, al PEN, ¿no? Igualmente, ¿no? El PEN es el proyecto educativo nacional, nosotros regiones tenemos nuestro proyecto educativo regional y luego los municipios locales, conjuntamente con la SUGEL, son los encargados también de elaborar su proyecto educativo local, ¿no? Entonces son instrumentos de gestión educativa que tenemos que tenerlos para nosotros así trabajar de manera, digamos, planificada y organizada todo lo que significa gestión educativa en la región. Sabemos, profesora, que se han venido realizando talleres provinciales, distritales, esto para también saber y seguir obteniendo estos objetivos que se necesita para tener una educación de calidad. ¿Qué se ha podido traer de estos distritos, de estas provincias, para poder saber cuál es la necesidad o qué es lo que faltaría para que la educación pueda regresar a lo de antes? Mire, el proceso de evaluación y actualización del proyecto educativo regional 2010-2021 ha merecido dos etapas. La primera etapa, que se ha dado inicio el año 2021, culminándose ya con este proceso de evaluación, ¿no? Pero el informe que se ha recibido de este proceso de evaluación ha tenido algunas observaciones que ha hecho la Dirección Regional de Educación. En ese mérito están en este momento, digamos, subsanando esas observaciones para ya nosotros poder socializarlo también, ¿no? Entonces, paralelamente ya hemos iniciado la segunda etapa, ¿cuál es la actualización? Mire, yo ingreso a ejercer la dirección, a cargo de la Dirección Regional de Educación el 26 de julio, y la primera semana de agosto es que tomo inmediatamente acciones frente a ver qué se está haciendo con el fin de lograr o de cumplir con el proceso de validez, de actualización del PER. Lo encontramos todavía en este proceso en cero, ¿no? Entonces es en ese momento en que iniciamos acciones, y acciones urgentes e importantes, toda vez que, mire,
para la evaluación y actualización de nuestro proyecto educativo regional, de acuerdo a su plan de trabajo, se requiere, estuvo planificado con un presupuesto de 625 mil soles más o menos, ¿no? De estos 625 mil, tenemos un aliado estratégico que permanentemente apoya al sector de educación, que es la empresa privada Angloamérica Quellaveco. Angloamérica asume el pago del equipo consultor para que realice este trabajo, ¿no? Con un presupuesto de 265 mil soles. Entonces, ustedes podrán entender, tenemos ahí un déficit todavía de 300 y tantos mil soles, ¿no? Que lamentablemente no se había previsto, ¿no? En gestiones anteriores para nosotros asumir y cumplir con este proceso de actualización, ¿no? Entonces, pero en el mes de agosto se toma acciones, tomamos una reunión, convoco al equipo consultor, que en ese momento, para saber en qué estamos, ¿no? Y bueno, lo que informaron era que solamente habían llegado hasta la etapa de evaluación, más no todavía se había hecho ninguna acción para ya empezar con la etapa de de actualización. La primera observación que hicimos o alcanzamos en esa reunión, en esa primera reunión, era que este equipo consultor estaba integrado por un trabajador social, por un sociólogo, un ingeniero, pero más no tenía el soporte de la parte pedagógica, que es lo más importante, ¿no? Entonces, lo que se hizo es inmediatamente solicitar a que la empresa a cargo de este proceso, de este equipo consultor, incorporara a profesionales del área pedagógica para que sea el soporte principal. Se trata del proyecto educativo regional, ¿no? Entonces, se ha procedido inmediatamente a incorporar el equipo a la magíster Clotilde Cavero, una profesional moquehuana bastante conocida, con un perfil sumamente apreciable y sobre todo con la experiencia que ella tiene, porque también ha sido parte del equipo constructor del PEN. Entonces, ¿qué mejor garantía de contar? Asimismo, también se incorporó al equipo a la profesora Liliana Parras, otra profesional de la educación moquehuana, muy reconocida también por la experiencia que tiene. Entonces, es bajo la coordinación de la profesora Clotilde Cavero es que a la fecha ya venimos haciendo un avance bastante franco, bastante significativo y creo exitoso. Para ello ya se ha cumplido con una primera etapa, cuáles eran los talleres de recojo de información. Se han realizado 26 talleres, 21 en cada distrito de la región, cuatro talleres provinciales, ¿no? Y un taller regional. Esta primera etapa de recojo de información ya se cumplió, en la que más o menos se ha contado con abordando unas 700 personas en su participación en cada uno de estos talleres. Y para esto, definitivamente se requiere un buen marco de logística, ¿no? Que estamos asumiéndolo gracias a la participación decidida de nuestra SUGEL, que también están apoyando, del gobierno regional, porque requerimos movilizar al equipo consultor, al equipo técnico, a todos los distritos donde se han llevado a cabo estos talleres. Son 21 talleres distritales y teníamos que movilizar logística, movilizar al personal técnico para estos talleres. Allí, en cada lugar que se realizó los talleres, había que contar con refrigerios, también con almuerzos. ¿Por qué? Porque las personas que han participado, a veces, no, mayormente han venido de la parte alta o el horario de trabajo ameritaba dar atención de este tipo. Todo ello ha sido posible gracias al apoyo de nuestra SUGEL, quienes también se están comprando el pleito por convocatoria de la DRE, y nosotros desde la Dirección Regional, con la gestión que venimos realizando, como le digo, a los municipios, en este caso el municipio de Ichuña nos ha apoyado, también la empresa minera Buenaventura, con 2 días de almuerzo para dos talleres en Chuña y Chojata, y los demás talleres han sido integralmente, prácticamente asumidos por nuestra SUGEL. ¿Qué viene ahora? Una vez que ya se ha recaudado toda la información que se requería, ahora estamos ya en puertas de iniciar la segunda etapa, digamos, la segunda parte de este proceso de actualización, ¿cuál es el proceso de validación?
Con toda la información recaudada, se ha hecho ya más o menos un diagnóstico de qué cosa es lo que ha dado como resultado esta etapa de recojo de información. Y bueno, que el punto más esencial que se ha podido apreciar en este recojo de información es pues el pedido del poblador moquehuano, el pedido del maestro, de la sociedad civil, es que se trabaje en las brechas que existen en cuanto a inclusión e interculturalidad, ¿no? Y la participación de la mujer en acciones que respectan a la educación de la región, ¿no? Entonces, es en ese marco que ahora se está ya trabajando las propuestas de políticas educativas, que con el insumo que se recogió la información en estos 26 talleres, ahora ya pasamos a llevarles la propuesta de políticas educativas y lineamientos educativos estratégicos en la región para que sean validadas a través de 6 talleres que vamos a llevar, 5 talleres que inician precisamente el día 10 de octubre. El primer taller es un taller que va a estar dirigido a todos los docentes de la región. Es un taller abierto en la que vamos a tener la oportunidad y aprovecho para invitar a este taller a todos los colegas de todos los niveles y modalidades del servicio educativo que tenemos en la región para que puedan participar en este taller, que la información que vamos a requerir de ellos, su opinión en cuanto a validación de la propuesta que ya estamos alcanzando o elaborando como parte de responsables de este proceso de actualización del PER, es muy importante. El día martes 11 iniciamos con el taller en Mariscal en Mariscal Nieto. El día martes es en Sánchez Cerro, el día miércoles en Ichuña y el día jueves en Hilo, ¿no? Son talleres provinciales el objetivo es validar ya la propuesta de políticas educativas que se han venido construyendo en base a la información que se recogieron en los primeros talleres. Bien, profesora, para finalizar, sabemos que usted es la presidenta del COPARE, que si bien es cierto, este Consejo de Participación Regional vigila lo que es este proyecto. ¿Cómo se ha venido dando la participación de los que integran el COPARE para que puedan estar atentos y también dar sus puntos de vista? Sabemos que son varias instituciones que integran este consejo. Sí, en realidad es un consejo integrado por representantes multisectoriales, cuya función es el de velar, ¿no? El de velar las acciones educativas que se vienen dando en la región de Moquegua. Mire, lo que se ha hecho en primera instancia es convocar a COPARE, y debo informar que COPARE en todo momento está participando activamente, está participando en los talleres como parte de responsables de estos talleres. Igualmente en este proceso de validación están involucrados en todos los talleres que se vienen dando, y yo creo que es muy importante, toda vez que como un consejo de vigilancia será el primero en indicar si hay algo que tenga que reajustarse, modificarse o considerarlo, ¿no? Entonces yo creo que el COPARE está cumpliendo al 100% su función. Y nosotros como Dirección Regional de Educación, y en mi caso como presidenta de este consejo, es que estamos dando siempre la apertura y estamos convocando para que su participación sea permanente y activa, ¿no?, en este proceso. Ahora, ya estamos. Creo que el COPARE está cumpliendo al 100% su función, y nosotros como... Y el día de hoy estuvo presente también Antauro Humala. Días previos estaba anunciando su llegada a la región de Moquegua, y es así que hoy a partir de las 10 de la mañana realizó una conferencia de prensa exponiendo también algunos documentos y acerca de su estadía en el penal. Veamos. Porque sepan ustedes, acá hago una confesión, Ollanta tenía que presentarse en Desaguadero, donde le esperaban 600 reservistas más. Solamente tenía que hacer acto de presencia y venía de Seúl a La Paz, pero nunca se presentó, y de ahí ya nosotros sabíamos que estábamos siendo traicionados, que teníamos que seguir adelante, y seguimos adelante como hasta ahora. Entonces, una vez presos, en la defensa que tuvimos ante los jueces, obviamente van
saliendo documentos, saliendo pruebas, porque la rebelión del Andahuay Lasso fue la primera rebelión en el Perú en el cual los celulares ya firmaban. Los celulares ya firmaban. Y en Andahuay Lasso había 1000 andahuaylinos con su celular prendido todo el tiempo. Y muchos reservistas lograron salvarse porque como el pueblo apoyaba totalmente a sus reservistas, mandaban los videos y cada soldado reservista mostraba un video en el cual estaba en otra barricada y fueron declarándolos inocentes poco a poco. Entonces, también van saliendo otros documentos que comienzan a llegarme a mi persona en el juicio. Y de esos documentos lo primero que llamó la atención fue que los balazos, los exámenes periciales de las balas que mataron a los policías, todos eran por la espalda. Todas las balas que mataron a los policías en Andahuaylas fueron desde retaguardia. Entonces, puesto que nosotros, las barricadas en Ocaseriza, estaban al frente, a los mismos peritos de la policía les llamó la atención. ¿Cómo era posible que si el enemigo está al frente, las balas sean por la espalda? Entonces, ¿ellos qué hicieron? Le exigieron al juez, a los jueces, que efectuara la reconstrucción de los hechos. Y los jueces prometieron hacer la reconstrucción de los hechos, reiteradamente. Y a esa promesa, a ese pedido de la policía, se aunó mi defensa. La doctora Huidobro, todos mis abogados, pidieron también la reconstrucción de hechos porque algo no cuadraba. Sin embargo, a pesar que los jueces lo prometieron varias veces, es más, algunos se acordarán que a veces se me visualizaba en ciertos videos lanzando las sillas, botando las mesas, agarrando a los jueces, insultando a los jueces para que me expulsaran. Bueno, eso es verdad, yo lo hacía porque exigía la reconstrucción de hechos. Y si no había reconstrucción de hechos, prefería que me voten del juicio, que no quería participar. ¿Por qué no se hizo la reconstrucción de hechos? Porque si se hacía la reconstrucción de hechos en que todos los participantes tienen que ubicarse en sus emplazamientos originales, es decir, los 600 reservistas en cada una de sus barricadas, los 2000 policías que nos rodeaban en cada uno de los cerros donde estaban ellos, los 1000 soldados que nos rodeaban, igual tenían que ubicarse. Y ahí tenían que haberse ubicado también los francotiradores. Entonces no se hizo por eso. Fue una prueba también del fraude de ese juicio. ¿Pero qué pasó? A medida que construían los juicios, me llegan documentos secretos y estrictamente secretos del interior del ejército por medio de oficiales patriotas, velasquistas y etnocaceristas. Y estos documentos los tengo acá. Y pruebo con eso el crimen de Estado. He presentado un recurso de revisión de mi sentencia, diciéndole a los jueces lo siguiente: señores jueces, yo voy a cumplir mi condena, pero aún así voy a demostrar mi inocencia porque hubo un crimen de Estado. Acá le entrego los documentos. Pero el recurso de revisión me lo ha rechazado el Poder Judicial por un tecnicismo. Por un tecnicismo, no por cuestión de fondo. O sea, voy a tener que presentarlo nuevamente, pero voy a presentar con 500.000 de reservistas en Lima. Cuando convoquemos 500.000 de reservistas y cerremos el Congreso de Paz. Entonces, a continuación vamos a entrar a las pruebas propiamente dichas. Ustedes van a escuchar ahorita las palabras del ministro del Interior, Carlos Basombrío Iglesias. Carlos Basombrío Iglesias, por si acaso, no es etnocacerista, no es antaurista. Todo lo contrario, es un furioso antietnocacerista, un furioso antiantaurista. Él fue ministro del Interior de Toledo durante el Andahuay Lasso y después fue ministro del Interior de Pedro Pablo Kuczynski en su gobierno. Acuérdense que Pedro Pablo Kuczynski durante el Andahuay Lasso era ministro de Economía de Alejandro Toledo. Ya. Acuérdense también, ahora lo sabemos por las prescripciones de Lava Jato, que 6 semanas antes del Andahuay Lasso, 6 semanas antes del Andahuay Lasso, está probado por las investigaciones del fiscal Pérez de Lava Jato, se sabe con fechas y apellidos que 6 semanas antes del Andahuay Lasso se reunieron en una suite del Hotel Marriott en Río de Janeiro, Brasil,
Pedro Pablo Kuczynski con Alejandro Toledo, con Marcelo Odebrecht y Jorge Barata, más Ávila Om y Joseph Maiman. Lugar en el cual se pactó, repito, lugar en el cual se pactó seis semanas antes del anahuelazo la coima de 37 millones de dólares por la Interoceánica del Sur. Entre otras coimas más, repito, entre otras coimas más. Entonces, cuando seis semanas después de esa coima, con la plata, con esos 37 millones de dólares guardados en un paraíso fiscal, en una cuenta secreta, en Suiza o en Andorra, sucede el anahuelazo, en el cual un grupo de soldados, un grupo de reservistas que sacaba de un periódico que todos los días lo amenazaba con un golpe de Estado a Alejandro Toledo por traidor, por corrupto y por miserable, bueno, se usaba un golpe de Estado, un manifiesto político en el cual se le acusaba de corrupto, de ladrón, de miserable, y se exigía su fusilamiento, no solo de él, sino también del alto mando. Entonces, obviamente, con la plata en el bolsillo, el Kuczynski, entran en pánico. Y, por sentido común, ¿qué hacen? Ordenan el crimen de Estado. Que le hagan un crimen de Estado a esos locos, a esos rebeldes, que los metan en cana y los acusamos de lo que sea, pero los sepultamos. Pero, yo estoy hablando de un crimen de Estado. Y ustedes dirán, un crimen de Estado mayor es descabellado también. Pero haciendo memoria, nos daremos cuenta que en la marcha de los cuatro suyos también hubo un crimen de Estado. Acuérdense, cuando el Estado, a fin de denigrar esa protesta popular, dinamita el Banco de la Nación y mata a seis trabajadores del Banco de la Nación que son servidores del Estado. ¿Para qué? Para denigrar la protesta social y eliminar o denigrar también a sus organizadores. Entonces, ¿qué es un crimen de Estado? Un crimen de Estado es cuando el mismo Estado criminal, antinacional, traidor, elimina a sus servidores para denigrar. Así se llevó entonces la presencia y la llegada a nuestra región de Antauro Humala con varios simpatizantes que lo respaldaban. Incluso quedó abarrotado este lugar donde se realizó esta conferencia de prensa. Continuando con la información, se va a realizar en la región de Moquegua el primer concurso del tamal moquehuano, un exquisito plato que viene desde la receta de la abuela, por así decirlo, este plato que es muy tradicional aquí en la región de Moquegua, sin embargo, no ha sido declarado como un patrimonio, por así decirlo, de nuestra región. Sin embargo, están tratando de volver a que salgan estas costumbres, a que salgan también estas personas que preparan este delicioso plato. Entonces, se va a realizar este 12 de octubre el primer concurso del tamal moquehuano, y para ello conversamos con el director de la Dirección Desconcertada de Cultura. Veamos. De todo, muy buenos días. Reciben el saludo del Ministerio de Cultura, asimismo de la Dirección Desconcentrada de Cultura, que efectivamente articulando con las diferentes entidades se llega a efectivizar y promover el tamal moquehuano, un concurso para su recuperación y puesta en valor en adelante, ¿no? Entonces, quienes participan aquí está el Club Moquegua, la Dirección Desconcentrada de Cultura de Moquegua, asimismo la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto, y efectivamente Anglo American Quellaveco y otras empresas que efectivamente quieren fortalecer, ¿no? El objetivo es recuperar y poner en valor, ¿no? Y socializar una de las más representativas muestras de la tradición gastronómica del sur peruano y en particular de Moquegua, ¿no? Como podemos connotar, el tamal moquehuano tiene características especiales y extraordinarias, tanto en ingredientes, forma de preparación, así como con la presentación y las degustaciones, ¿no? Nosotros, por ejemplo, estamos manifestando, en coordinación con todas estas instituciones, premios, por ejemplo, a los participantes, ¿no? Efectivamente, hay un primer lugar, un refrigerador, nos indican. Segundo lugar, una cocina de cuatro hornillas. El tercer lugar, un horno microondas, ¿no? Diplomas efectivos de honor y resoluciones de reconocimientos que son otorgadas por las instituciones que efectivamente están comprometidas, y asimismo también un jurado calificador bastante
bastante íntegro, que efectivamente que tenga por lo menos debe acreditar ante el comité organizador ser chef profesional, ¿no? Egresado, patrón, todo lo que corresponde, ¿no? Entonces, esto lo promovemos, como ya hemos dicho, la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto, Anglo América Quellaveco, la Corporación de Servicios Moquegua, etcétera, ¿no? ¿Quiénes participan, no? ¿Quiénes participan? Pueden participar personas mayores de edad, organizaciones vinculadas a la gastronomía, ¿no? Y el turismo. Las organizaciones pueden ser públicas o privadas, sin ninguna distinción. Deberán presentar a la persona que los representará en el concurso mediante documento dirigido a cualquiera de los organizadores. Tanto las bases como la ficha de inscripción pueden recogerse y entregarse en la Secretaría de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Moquegua, calle Ayacucho 530, Plaza Mayor de la ciudad, en el Club Moquegua, Club Social Moquegua, asimismo calle Ancas, número 330, segundo piso, Plaza Mayor de la ciudad, y o en Casa Quellaveco, calle Ancas 453, ¿no? De 10 de la mañana a 4 de la tarde. Cada participante debe acompañar su ficha de inscripción con la información solicitada, ¿no? La receta utilizada, un CD donde conste la preparación para realizar el efectivo concurso, ¿no? Entonces, el concurso se efectúa el 12 de octubre del 2022. ¿No? Licenciado, eso quiere decir que entonces personas también particulares que por ahí de repente tengan la receta de la abuelita, claro, algún ingrediente especial, también participan, no solo organizaciones. Así es, de eso se trata, ¿no? Para revalorar todo eso que ya se está perdiendo, ¿no? Entonces sí creo que nosotros, articulando con las instituciones, tratamos pues de promover y recuperar todo ello, ¿no? Licenciado, ¿y cuál es el elemento o los elementos básicos que van a participar o que van a hacer que ya se llegue a un ganador? Muy aparte de los ingredientes, la presentación, ¿qué más se está evaluando? ¿Se va a necesitar también esos ingredientes que sean netamente moqueguanos o va a estar al libre eminentemente moqueguanos, ¿no? Como podemos connotar, ¿no? El participante deberá presentar el tamal moqueguano en plato, fuente o la forma que prefiera, ¿no? De 10 a 11 de la mañana en el stand que se habilitará en la Plaza de Armas, ¿no? Entonces, para la fecha del concurso y su degustación, ¿no? Entonces, efectivamente, por ello es que yo sé que esto es bastante competitivo y es por eso que los jurados van a ser, pues, obviamente reconocida trayectoria, tres jurados, pero uno tiene que ser efectivamente egresado, sí, egresado de... Y hasta el momento, ya sabiendo que falta poco, prácticamente hemos iniciado hace unos días, el mes de octubre, y ya estamos seis. Así es. Faltaría simplemente seis días más para este importante concurso. Sí. ¿Cuántos se han inscrito? Sí, efectivamente, nosotros tenemos aquí ya algunos inscritos, pero en el Club Moquegua debe ser otro tanto, y por lo menos en Quellaveco también lo mismo. ¿Existe un tope, un mínimo? No, es libre participación en el sentido. Esto también, obviamente, de contribuir y resaltar a la festividad de Santa Fortunata, declarado pues Patrimonio Cultural de la Nación, ¿no? Y creo. Así que ya saben, no esperen hasta el último día para poder inscribirse, pueden hacerlo en las tres oficinas, tanto de Anglo American, Club Moquegua o la DDC, que está ubicada en la calle Ayacucho. Nos vamos a ir a una pausa comercial y regresamos con una importante información acerca del reencuentro fortunatino. Regresamos. Belleza escondida de elegantes recreos y de reposo sosiego, terruño de mis ancestros, de alma, vida y tradición. Una mejor cobertura y calidad educativa influye en el progreso de la sociedad. En Sauder Perú trabajamos en nuestras zonas de influencia para acortar brechas en este sector. Junto a nuestras operaciones, desarrollamos un sostenido programa de carácter educativo, incorporando nueva infraestructura escolar, mobiliario, equipamiento con última tecnología y becas universitarias.
En Moquegua y Tacna hemos invertido los dos últimos años más de 40 millones de soles en cuatro instituciones que garantizan condiciones adecuadas para la enseñanza-aprendizaje. Está en proceso la construcción e implementación de los colegios de alto rendimiento de Moquegua y Tacna, además del colegio Fe y Alegría de Hilo. Obras que en conjunto benefician a más de 3.000 estudiantes. Porque invertir en educación es invertir en el futuro. Southern Perú, juntos sí podemos. Este año vuelve, vuelve. Sí, volvemos con todo. Gran campaña Gana Socio de tu Cooperativa Santa Catalina. Y este año recargados de premios. Gana Socio. 10 freidoras de aire Oster. 10 equipos de sonido LG. 6 Smart TV de 55 pulgadas LG. 6 refrigeradoras LG. Y porque siempre te damos más. Este año sorteamos 3 automóviles. Sí, 3 automóviles Joy Sedan Chevrolet del año. ¿Qué esperas? Hazte socio de tu Cooperativa Santa Catalina. Participa y gana. Solicita tus opciones por inscripciones de nuevos socios, aportes extraordinarios, créditos y depósitos a plazo fijo. Gana Socio, la campaña que vuelve con todo. Cooperativa Santa Catalina. Siempre te damos más. Estamos conectados a través de nuestro portal electrónico de información en www.radioexpresión.com.pe y en nuestro fanpage Telesur Expresión, con las noticias y comentarios del momento. Expresión La Radio. Estamos conectados en todo lugar. En cada ciudad de todo el país existe una emisora local. Por eso, si eres de aquí, escucha Radio de Aquí. Expresión. Vivimos, hablamos y pensamos como tú. Las radios locales del Perú son más. Todos somos más. Conéctate con tu radio local favorita y disfruta de su programación. Recuerda, escucha Radio de Aquí. Radio Expresión, comunicando la verdad. Ya sabemos, poco a poco nos estamos reactivando y las actividades vuelven a casi la normalidad. Es así que el reencuentro fortunatino se va a dar este año, este 8 de octubre, celebrando también el mes del Señor de los Milagros, celebrando el mes de Santa Fortunata. Van a confraternizar con las diferentes promociones de rubí, plata y oro. Para ello tenemos más detalles con la profesora Elizabeth Paz. Veamos. Gracias por la entrevista. En esta oportunidad voy a aprovechar estos espacios que me están dando para hacer una cordial invitación a todas las alumnas y alumnos fortunatinos, exalumnos sobre todo, para que participen de este maravilloso reencuentro fortunatino al cual estamos acostumbrados a participar. ¿Cuándo sería este evento y en dónde lo realizarían? Y también, ¿qué promociones estarían invitadas a participar? Bueno, las promociones están pues invitadas desde la primera promoción que egresó del colegio, ¿no? Que es la de 1956 hasta la última que egresaba el año pasado. La invitación es extensiva para cada uno de ellos. Esperamos nosotros contar con la presencia de todas las exalumnas y exalumnos de nuestra querida institución, a las cuales las vamos a recibir con mucho cariño, para podernos divertir, pasar un momento agradable en honor a la festividad de nuestro querido colegio. Profesora, ¿es el primer reencuentro que se viene realizando o ya con anterioridad cada año se viene realizando esta confraternidad, entre otras promociones? No, justamente por pandemia se dejó de realizar este reencuentro fortunatino, pero ahora lo hemos tomado un grupo de maestros para
que no se pierda esta tradición tan bonita, porque es la única oportunidad que tenemos para podernos reunir con nuestras compañeras. Yo soy exalumna Fortunatina, entonces es una maravillosa oportunidad para podernos reunir con nuestras compañeras de todas las promociones de la institución educativa, ¿no? Que se reencuentren, conversen, cuenten sus anécdotas, todo lo que han vivido, ¿no? Es, va a ser un momento muy, muy bonito. Este reencuentro, ¿con qué grupos, con qué orquestas va a contar, profesora? En esta oportunidad vamos a contar con el acompañamiento de dos orquestas moqueguanas. Son dos grupos moqueguanos de gente moqueguana. Una se llama, permítanme leer los nombres, por favor, Paraceta Rock, y el otro es Moquegua Retro Band, que son orquestas conformadas por músicos moqueguanos, ¿no? Con música de recuerdo, rock de los 80, música moderna, de lo que les gusta a los jovencitas ahora, ¿no? Que han ingresado al colegio. Y también como orquesta de fondo tenemos una orquesta conocida internacionalmente, que es la de los hermanos González, ¿no? La orquesta de los González de Arequipa. Bien, profesora, ¿cuándo se va a realizar este importante reencuentro? Nosotros hemos programado esta actividad para el día 8, sábado 8, desde las 11 de la mañana hasta donde del cuerpo, ¿no? Esperamos pues que sea de su agrado y puedan participar. Esta actividad se va a realizar en el local denominado El Fundo, que queda al costado del Poder Judicial. Profesora, ¿han tenido de repente alguna dificultad? ¿Hiciste el apoyo de los mismos ex compañeros, maestros también en estos momentos? ¿Y también han pedido de repente el apoyo de alguna autoridad edil de la ciudad de Moquegua? No, nada. Solamente, como les digo, para que no se rompa esa tradición, es que un grupo de maestros están realizando esta actividad, ¿no? Netamente con las exalumnas del colegio. Para finalizar, profesora, una invitación quizá a todas las fortunatinas que quieran asistir a este bonito reencuentro que hace, que ustedes lo organizan, y que por sí es bonito reencontrarse con compañeras y pasar sobre todo un momento agradable. Sí, en primer lugar, enviar un abrazo muy fraterno a todas las exalumnas, a toda esta gran familia fortunatina, por nuestro aniversario, ya que el 14 de octubre estamos de aniversario, estamos de mantel largo en nuestra querida institución, y no puedo desaprovechar la oportunidad para mandar pues un saludo fraterno de paz y bien a todas nuestras exalumnas y a todas nuestras compañeras que han pasado por las aulas de nuestra querida institución. Y de todas maneras, importante entonces esta actividad y que todas las promociones participen de este bonito reencuentro fortunatino. Asimismo, vamos al ámbito regional, donde vamos a tratar de una denuncia que ha llegado hacia la Fiscalía con respecto a la Subgerencia de Transportes y Seguridad Vial, donde preside el sugerente, el ingeniero Cristian Sánchez, acerca de unas papeletas anuladas desde el 2017 aproximadamente, pero hemos conversado con él y nos dio y nos aclaró también acerca de esta denuncia donde la Fiscalía ya viene investigando este caso. Veamos. Buenas tardes. Sí, en relación a lo que mencionas, es totalmente correcto. El día de hoy hemos sido notificados formalmente ya sobre la apertura de inicio de investigación preliminar sobre justamente un tema vinculado a tema de anulidades sobre algunas papeletas y no haber seguido el procedimiento sobre sanción de algunas infracciones correspondientes a años del 2017, 18 y 19. Sobre el aspecto, ya habíamos recibido a la Fiscalía Anticorrupción para que recoja información de forma preliminar. Bajo ese entender, hemos puesto a disposición nosotros todo el acervo documentario de la sugerencia para poder esclarecer. Hay documentación claramente que debido al tema de sus trámites regulares no se ha encontrado, pero nos hemos comprometido en entregarlo. De igual manera, ya con esta formalización, lo que vamos a hacer es entregar todo lo que nosotros tenemos a disposición, transparentando claramente el procedimiento que tenemos. Sabemos claramente, y no es la primera denuncia que Transportes ha recibido, la verdad comprendemos a veces que hay personas
que realizan este tipo de denuncias ya con otras finalidades, pero bueno, como servidores públicos estamos acostumbrados a esclarecer y tratar de transparentar nuestra información, que es parte también de nuestra labor. En ese aspecto es que nosotros, en base a lo que se ha dispuesto por parte del Ministerio Público, vamos a dar total apoyo para que se esclarezcan y, si es necesario y si se detectan personas involucradas, que reciban la más alta sanción. Comprendemos que la investigación parte desde el 2017, 18 y 19. En ese aspecto, periodo en el cual nosotros no hemos estado en gestión, acepto del 2019, pero igual vamos a indagar. He formado un equipo técnico acá en la sugerencia para que en un periodo de 3 días se recabe esta información y se traslade al Ministerio Público para esclarecer. En ese entender, están ahorita todo el personal supeditado justamente a la entrega de esta información, porque lo que queremos es transparentar. Sabemos del trabajo que hemos venido realizando en todos los niveles. Ahora estamos hablando propiamente del procedimiento administrativo sancionador post infracción de una papeleta o acta de control. En ese aspecto, solamente indicarle a la población que, como subgerente de transportes, me estoy poniendo a disposición, al igual que todo mi equipo técnico. Sabemos claramente que existen siempre personas que, la verdad, suponemos que no, al no atenderse un trámite o en su defecto, al no ver algún tipo de inconvenientes por el cual o alguna falta, buscan este tipo de denuncias. Pero nos preocupa un poco, pero nos preocupa más que todo el hecho de estar gastando recursos sobre temas que nosotros venimos trabajando día a día de forma ordenada y con la calidad de profesionales que tenemos aquí. Pero bueno, bajo ese entender, solamente indicarle a la población y al público en general que estamos dispuestos a entregar la información que corresponda, a que se esclarezca todo lo que se tenga que esclarecer, y si se hallan responsables, que se los sancione. En ese aspecto, igual, ¿no?, quien habla va a iniciar una auditoría en todas las áreas, ya que corresponde. También estamos cerrando el año y tenemos que tener un orden, ya que vamos a entrar en un proceso de transferencia. Hemos avanzado bastante con todos los temas en relación a temas de archivo, ordenamiento, pero igual, para un correcto cierre, voy a armar un equipo técnico y quien habla va a encabezar, y voy a hacer una auditoría oficina por oficina para ver claramente el estado situacional de cada uno de los trámites. Y bueno, lo que corresponde también es reordenar y reubicar también algún personal que se vea en cada una de las áreas, ¿no? Ingeniero, como usted lo ha mencionado, incluso en esta denuncia, ¿se sabe ya quién ha sido la persona que ha denunciado, o es de manera anónima que han hecho esta denuncia? Sabemos que es una denuncia anónima. Sabemos claramente de que el Ministerio Público tiene que acoger todas las denuncias que recibe, sea anónima o con nombre y apellido. Y bajo ese entender, sabemos que se han puesto nombres de profesionales de la subgerencia. En ese aspecto también se va a evaluar cada uno de los trámites que se ha venido atendiendo. Lo que nos preocupa. Esperemos entonces que se pueda realizar esta investigación con normalidad y que también los involucrados puedan dar los documentos necesarios para ya absolver estas dudas también que tiene la población. Continuando con la información, el patrimonio nacional, los pules son una muestra de expresión y cultura de la parte alta de Moquegua. Veamos. ¿Cómo están, amigos de la plataforma informativa del Facebook? A quienes estamos observando en estos momentos, dice precisamente de Cuchumbaya, quienes dentro de su folclore se puede observar precisamente la vestimenta de los pules, que en este caso son los que brindan la nota de alegría en las constantes reuniones que pueden realizar en estas comunidades campesinas. Recordemos que los pules es una danza autóctona de la parte alta de Moquegua, conocida como patrimonio cultural de nuestra región de Moquegua. Por eso tenemos
bien, amigos de la plataforma, vamos a conversar con Raúl. Él es regidor también de Cuchumbaya y también ha estado el día de hoy deleitándonos precisamente con y tocando con sus amigos lo que es este, que es los pules, ¿verdad? ¿Nos puedes hablar un poquitito referente a esta música tradicional de tu tierra? Bueno, gracias. Primeramente, saludarles a usted para entrevistar. Bueno, esta música es un arte que está, es patrimonio cultural de la nación. Bueno, este es siempre de nuestros ancestros que habían practicado esta música y nosotros seguimos cultivando. Es, a veces se hace en los tiempos de los escarbos de sequía, en meses de junio, julio hasta agosto, ¿no? Cuando se escarban las sequías, son fiestas costumbritas de la zona, lo que es San Felipe, Cuchumbaya y Tixani. Y nosotros siempre lo cultivamos, ¿no? Y es un arte que realmente es por el que hacemos el pago a nuestras santa tierra, Pachamama, que es la Imama, ¿no? Entonces nosotros nos sentimos orgullosos, ¿no? Practicando esta cultura de Soquesane, ¿no? Lo que es los pules, ese es el nombre de los pules, nuestra tierra de Soquesane. Y bien, ¿no? Y estamos orgullosos de haber tenido esta música como, claro. Como y es relación. Tradición, y aparte, precisamente como me indicas, en cualquier acto ceremonial, ustedes hacen precisamente esta presentación de los pules. Sí, mira, para un poco para informar esto, ya se ha ido expandiendo por la región, ya en otras regiones como Tacna, Puno, nosotros ya el pule ya es algo que ya refleja, ¿no? Entonces ya nos contratan a nosotros y nos llevan a muchos eventos, a muchas participaciones, nos contratan porque la música es bonita. ¿Dónde nacen los pules? La música básicamente nace en esta zona, lo que es la parte alta del Maizcal Nieto, lo que es San Felipe, Tixane y Cuchumbaya, ¿no? Y es donde nacen los pules. Es una invitación para que toda la región también los vengan a visitar ahora que también se están mejorando las vías de acceso y para que también conozcan un poco de la tradición de ustedes. Sí, nosotros desde aquí, de mi parte, personalmente invitarle, ¿no?, a la gente que no conoce aún todavía esta danza. Yo quisiera invitarlos y para que vengan, ¿no?, y conozcan qué es las cosas. Y hemos estado en la parte alta de la región de Moquegua, en Soquesane, y el alcalde o el presidente de la comunidad campesina de Soquesane nos habla acerca de su fuente de ingreso principal y primordial también, que viene a ser la agricultura, y también las dificultades y las necesidades que tiene la población. Veamos. Nosotros estamos bastante contentos por haber iniciado con la primera piedra, gracias al señor alcalde provincial, que realmente ha llegado a Soquesane, y también el digital y como periodistas que han llegado a conocer todo esto, ¿no?, a la región Moquegua. Y verdaderamente estamos muy satisfechos los comuneros, que verdaderamente teníamos un canal bastante accidentado, ya no se puede más trabajar, pero como dijo un anterior... Muy bien, señoras y señores, no se puede. Para convidar a una ceremonia de la serie provincia, esperamos que nosotros estábamos la comunidad esperando esto, estar, pero gracias al esfuerzo también del alcalde distrital, que hicieron el convenio y firmaron hoy día y dejaron el medio millón para que ya empiece la obra, señorita. ¿Cuántas personas van a ser? ¿Cuántos agricultores por parte de la comunidad van a ser beneficiados con esto? 20 comuneros. Sí, comuneras y comuneros. El alcalde provincial Abraham Cárdenas. De la agricultura, ¿cuál es su principal? Los medios de comunicación que están presentes el día de hoy. Nosotros realizamos principal cosecha es el orégano. La bandera es orégano acá, buen aroma. También tenemos la papa, la mejor papa que con acá producimos, semilla y también maíz, habas, todo se. Cebada, todo produce acá, verduras igual produce, único la fruta es lo que no produce. Nosotros vivimos del ganado, no sé qué, las alfalfares, el mejor ganado en Soquesane. Esa es su principal fuente de ingreso. Exactamente, ese es nuestro fuerte ingreso que tenemos. Sí. Bueno, y también en esta oportunidad, el presidente de la comunidad campesina de Soquesane ha aprovechado en hacerle un pedido a la...
cambiando un poquito de tema, sabemos que los hombres de rojo en esta pandemia no estuvieron saliendo a las emergencias, sin embargo, nos comentan y hablamos con el encargado de la central de bomberos para que nos informe acerca de esta coordinación que se viene realizando desde pandemia y ahora que ya los hombres de rojo están saliendo a las emergencias ante cualquier accidente. Veamos. Sí, durante el año pasado lo que hemos hecho nosotros es trabajar coordinadamente con el SAMU. Nosotros cuando recibimos una llamada en la cual nos indican que tiene problemas respiratorios o algún signo o síntoma del COVID-19, inmediatamente le decimos al ciudadano que se comunique con el 106, porque ellos van a llegar al lugar de su emergencia con un profesional de salud, con médico o con enfermera, con la vestimenta adecuada, el traje adecuado, el cual los va a atender, ¿no? Bueno, y ahora para estos últimos casos, el último caso que se ha dado de lo que es la viruela del mono, estamos pues a la expectativa, pendientes de lo que diga pues la red del MINSA, ¿no? Para también tomar el tipo de protocolos. Sí. Ok, y en cuanto a comparación a años anteriores, ¿cuál ha sido el porcentaje quizá de atenciones, ¿no? Con el año pasado, quizá en 2020, ahora ha bajado, incrementado. Sí, a ver si es que se pueden acercar sus cámaras. Acá tenemos, pueden hacer un pequeño acercamiento. Estas son las emergencias que se han dado. La última ha sido a las 19:41, hace un momento, en Alto Tihuinza, ¿ya? En San Antonio. Es una emergencia médica, una señora que se ha caído. La que ha salido es la ambulancia 201 de San Antonio. Hasta el momento vamos 920 salidas. ¿En total? En total. El promedio al mes, a ver si Fabiola nos apoyas, acá retrocede a agosto. ¿Ya? Según el ítem, tenemos un promedio de 95, a veces hasta 100 salidas. ¿Sí? ¿Puedes poner acá en fondo? Sí. No, acá mira, 102, 95, 100 salidas en promedio. Durante el año el primer año del COVID, en la cuarentena, solo teníamos 40, 50 salidas, ¿no? Todas estas atenciones que no pudimos salir fueron atendidas por el servicio del SAMU. Antes del COVID, nosotros llegábamos a atender 250, 300 salidas al mes en toda la región Moquegua. ¿Cuáles son los reportes más frecuentes, las emergencias más frecuentes? Ya, las emergencias más frecuentes son las emergencias de caídas de las gradas. Se cayó de la vereda, ¿no? O de repente atropellos, ¿sí? Que más que todo se da a las 7 de la mañana, en hora punta, ¿no? O a veces a las 2 de la tarde, a la 1, ¿sí? Y los fines de semana, los accidentes de tránsito. Choque de station, taxi, ¿no? Minivan a la salida de Moquegua, más que todo en las mañanas. Incendios, más bien, son pocos. Tenemos un promedio de 2 a la semana que se dan en cualquier parte de Moquegua. Igual en Hilo, 2 a 1.5 a la semana que se dan en cualquier parte de Hilo. Que puede ser un amago, una cama que se está quemando, de repente ya toda una choza de esteja que se está quemando. ¿Incendios forestales también se han reportado? Sí, el promedio es un promedio de 1 cada 2 semanas, que también se puede dar o en Hilo o en Moquegua, pero esa es la constante. ¿Cuántos miembros activos hay en la compañía de bomberos, tanto en Moquegua como en Hilo? Bueno, nosotros manejamos un promedio referencial, ya los jefes de compañía de cada compañía, ellos tienen el término exacto, pero el referencial es de 25 a 20, tanto en Moquegua o en Hilo, en las tres compañías de Moquegua o en las tres compañías de Hilo. Cuando hay emergencias grandes, ellos nos reportan que a veces tienen 15 efectivos, ¿no? O 12. Y quizá va a haber alguna convocatoria para jóvenes que se quisieran unir a los bomberos aquí en Moquegua. Bueno, eso ya de parte de nuestros encargados de Escuela Básica de Bomberos, ellos tienen temporadas en las cuales hacen llamamientos, pero es constante, la recepción de personal es constante en todas las compañías de la región. Ok, entonces reiterar a la población que ustedes están inmersos a atender cualquier tipo de emergencias. Sí, el número de bomberos es el 116, ¿sí? El otro número alterno, ¿lo tienes ahí? Dice,
El 461796. 461796. 24. Sí, como le digo, la señorita acá. Bien, eso ha sido todo por hoy en nuestro noticiero central. No se muevan, viene Agenda Regional con nuestro colega Freddy Ticona. Nosotros nos reencontramos el día de mañana con más información. Hasta luego.